Mi buen amigo y viejo sabio Sócrates, ¿qué tal discurren tus días de confinamiento? ¿Qué cabe decir del confinamiento, Agatón? Solo el cuerpo puede estar sujeto a límites. Mi mente vaga con total libertad sin que estas tres paredes le pongan trabas. Así que en verdad puedo preguntar. ¿Existe el confinamiento? ¡Ya! Pero, digo yo, ¿y qué pasaría si, por ejemplo, quieres dar un paseo? Eso. ¿Eh? Buena observación. No podría. Me temo que traigo malas noticias. Te han condenado a muerte. Oh, me entristece ser causa de controversia en el Senado. No, de controversia nada. Simias, ¿cómo se dice eso cuando todo el mundo está de acuerdo? Unanimidad. ¿De verdad? Sí, en la primera votación. Vaya, esperaba un poco más de apoyo. Bueno, ya sabes que el Senado está un poco furioso con tus ideas sobre un estado utópico. Sí, sospecho que no debí sugerir que se eligiera un rey filósofo. Hombre, sobre todo cuando carraspeando te señalabas a ti mismo. Bueno, aún así, no consideraré malvados a mis verdugos. Ni yo tampoco. De todos modos, ¿qué es el mal sino el bien hecho con exceso? ¿Cómo puede ser? Míralo de esta manera. Si un hombre entona una bonita canción, te resultará agradable al oído. Si la canta una y otra vez, te producirá jaqueca. ¡Oh, cierto! Y si no para de cantarla, llegará un momento en que querrás estrangularle con un calcetín. ¡Sí, muy cierto! Bueno, ¿cuándo ha de cumplirse la sentencia? ¿Qué hora es ahora? La menos arena. ¿Hoy? Es que necesitaban la celda, claro. Vale, sí, muy bien. Dejemos que me quiten la vida. Que conste por escrito que muero antes que renunciar a los principios de verdad y libertad de pensamiento. No llores, Agatón. No lloro. Si es la alergia. Para el hombre sabio, la muerte no es un fin, sino un principio. Anda, ¿por qué? Bueno, deja que lo piense un minuto. ¿No es cierto, Simias, que el hombre no existe antes de haber nacido? Muy cierto. Ni existe después de haber muerto. Estoy de acuerdo. ¿Y? Espera, ¿no ves que tengo cara de perplejo? ¡Claro! La mayoría de los hombres contemplan la muerte como el fin de todo. Y en consecuencia la temen. ¡La muerte! La muerte. La muerte. La muerte es un estado de no ser. Lo que no es, no existe. Y sin embargo, no existe la muerte. Solo la verdad existe. La verdad y la belleza. Son intercambiables. Y bueno, también aspectos de sí mismas. Sus destinos, futuro, ¿no? Las calles, Mecano. Bueno, en fin. ¿Dijeron en concreto qué proyectos tienen para mí? Cicuta. Cicuta. ¿Recuerdas aquel líquido negro que se derramó y agujereó tu mesa de mármol de Carrara? ¿De veras? Sí, una sola cucharada, pero te la darán un bol ignífugo para que no se derrame ni una sola gota. Me pregunto si dolerá. Bueno, procura no hacer ahora una tragedia griega, ¿sí? Los demás presos se pondrían muy nerviosos. Claro. Yo te dije que morirías antes de renunciar a tus principios. Claro, pero una cosilla. ¿El concepto de destierro no se contempló en el debate? Vamos a ver, el destierro quedó fuera en la junta del año pasado. ¿No te acuerdas? Demasiado papeleo. Muchísimo. Ah, vale, guay, sí. Sí. Y, bueno, ¿qué más noticias traes de nuevo? Ah, sí.
me encontré con Isósceles. Ah, qué y guay. Tiene una idea estupenda para un nuevo triángulo. Qué guay. Bueno, mira, el nuevo es en vez de la quinta. Qué guay. Eso es escalera. No, no, Isósceles. No, no, sí. Vale. Sí. Mira, te voy a ser muy sincero, no quiero morir. Soy demasiado joven. Pero vamos a ver si es tu gran oportunidad de morir por tus ideas. No, no me interpreten más. Si yo solo vivo para mis ideas. Pero de todos modos es que tengo una cita en Esparta la semana que viene y me molestaría faltar. Y me toca pagar a mí, ya sabéis cómo son los espartanos, que se quedan de se vaina a la espada. ¡Se ha vuelto un cobarde! El más sabio de nuestros filósofos. No soy un cobarde. Ni tampoco un héroe. Digamos que estoy ahí en el medio. ¡Ja! ¡Un gusano miedoso! Ese es exactamente el punto justo. Pero vamos a ver, tú fuiste el primero en demostrar que la muerte no existe. Claro que he demostrado muchas cosas, demostraciones, pequeñas teorías, alguna máxima ocasional. Así es como pago el alquiler. Es mucho mejor que ser actor o recoger aceituna, pero tampoco es porque entusiasmarse. Pero vamos a ver, tú demostraste que el alma es inmortal. Lo es, pero sobre el papel. Pero, ¿y las formas eternas? ¿Qué? Tú dijiste que cada cosa existía siempre. ¿Y siempre existirá? Sí, pues me refería a los objetos pesados, una estatua o algo por el estilo. Con las personas es mucho más diferente. Ya, y todas tus disertaciones acerca de que la muerte es lo mismo que el sueño. Eso. Así es. Así es. La única diferencia radica en que cuando estás muerto y alguien entra gritando ¡todo el mundo en pie! ¡Ya es de día! Pues chico, te cuesta un horror encontrar las zapatillas. Buenas tardes. Bueno, pues ya estamos aquí. ¿Para quién era el veneno? ¡Para él! ¡No, para él! ¡Para este! Muy bien. ¡Qué copa tan grande! ¿No echa eso demasiado humo? Es normal, es normal. Hay que bebérsela toda porque muchas veces el veneno está en el fondo. No lo beberé. ¡No lo beberé! ¡Que no lo beberé! ¡Que no lo beberé! ¡No, no quiero morir! ¡Qué sueño! ¡Qué vida! ¡Que tengo que ir a festivales! ¡Que tengo que aprender que está morir todavía! ¡Que no vas a morir! ¡Que tengo muchas cosas que hacer! ¡A ver, quietos todos, por favor! El Senado ha vuelto a votar. Quedan retiradas las acusaciones contra ti. Se ha rendido finalmente a tu valía. Y se ha decidido que se te va a dar un homenaje. Mira tú qué bien. ¡Por fin han vuelto a la razón! ¡Soy un hombre libre! ¡Free! Libre... Bueno, como se dice. Por favor, mis maletas. Me van a rendir un homenaje. Agatón, simias, me tengo que marchar. Pero antes os voy a brindar una pequeña parábola. Pues menudo giro argumental. Nos queremos tanto. Un grupo de hombres habita una oscura caverna. No saben que fuera brilla el sol. La única luz que conocen es el titubeante destello de las velas que usan para desplazarse. ¿Viven en una caverna y tienen velas? Bueno, digamos que las tienen y basta. Ya, ya, pero es que velas en la caverna suena muy falso. Bueno, es que no puedes creer mi palabra. Venga, sí, vamos al grano, al grano. Un buen día, uno de los moradores sale de la caverna y descubre el mundo exterior. Ya, en toda su claridad. Sí, en toda su claridad. Y cuando se lo cuenta a los demás, no le creen. Pues no, no se lo cuenta a los otros. ¿Ah, no? No. Monta una carnicería que hace chaflán, se casa con una bailarina de flamenco pop y muere atropellado por un camión cargado de yunques a los 40 años. ¡Morir las puertas!